tardes desde el Estadio José del Cubillo, donde nos encontramos para servirles el encuentro correspondiente a la 18ª jornada de la competición de liga en la categoría de regional preferente, que enfrenta al Racing Portuense y al San Fernando Unión Deportiva. El Racing, que se encuentra tras la última jornada disputada el pasado fin de semana en segunda plaza en la tabla clasificatoria, de nuevo en puestos de liguilla, y que recibe hoy al San Fernando Unión Deportiva, un conjunto de relativa creación reciente y que milita en la categoría de regional dentro de los conjuntos de la localidad de San Fernando. El Racing va a formar en este encuentro, no puede repetir alineación debido a las cuatro bajas por sanción que tiene los jugadores Sagu, Castellet, Lolo y Márquez, y que va a formar con Bocardo, Nene, José, Doña, Garci, Asencio, Romero, Jesús García, Ragui, Cuco y Morales. La incorporación al once inicial de hombres como Nene y Doña para cubrir las vacantes de Agu y Castellet, y también de Morales y Ragui. Quizá la presencia de este hombre la más sorprendente a tenor de las previsiones iniciales que había para este encuentro. El San Fernando Unión Deportiva va a formar con Rubén, Pedro, Kiko, Sergio, Alex, Barcelona, Carlos, Quique, Vila, Corta y Peque. En el conjunto isleño debutan hoy Barcelona y Vila, dorsales números 6 y 9, los últimos fichajes del conjunto de la Isla de León, procedente del primer equipo de aquella localidad, del Club Deportivo San Fernando. En el banquillo con Antonio Martín estarán Iván, el guardameta suplente Miguel, José Antonio, Aarón y Romerito. Mientras que en el banquillo de Manolo Jiménez, entrenador del San Fernando Unión Deportiva, se sitúan Garcés, el guardameta suplente Chino, José Carlos, Víctor Pezzi y José Ramón. El máximo goleador del equipo isleño, Víctor Pezzi, que se queda en el banquillo en un partido que va a ser arbitrado por Irisu Crespo, auxiliado por García Santos y Calzada Morales, todos del colegio sevillano. Y como siempre, cuando ya se ha procedido al sorteo de campos y se va a proceder al inicio del partido con la pelota que va a mover el Racing Portuense, como siempre, se encuentra con nosotros Fernando Arjona, nuestro habitual comentarista, al que saludamos. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, sí. Y a priori, con estas bajas que rompen prácticamente la columna vertebral trasera del equipo, ¿qué te parece la alineación que ha conformado Antonio Martín? Bueno, pues creo que es la única que puede hacer debido a los problemas que tú has dicho de suspensiones, y creo que habrá hecho lo mejor que puede para reventar ese partido, aunque no sabemos cómo puede resultar la cosa, tal lo que veamos a lo largo del encuentro. Un partido que va a comenzar de un instante a otro. El colegiado sevillano Irisu Crespo, que ya está mirando a ambos auxiliares, y de un instante a otro se va a dar comienzo al partido. Parece que hay que aclarar algo. Ahí estaba el auxiliar dialogando con el banquillo del Racing, y al lado de la pelota que se encuentran ya Jesús García y Ragui para poner el balón en juego. Ahí lo hacen, moviendo la pelota desde atrás el Racing, balón colgado a la frontal del área, corre Romero, delante tiene a su par, se viene hacia adentro, el recorte y la entrada por detrás de Quique, que supone la primera falta del partido favorable al Racing Portuense, amonestada únicamente pues con la señalización de la falta y sin ninguna tarjeta. Tampoco ha sido para más, ¿no? La jugada, bueno, ha sido una zancadilla normal y corriente, y además el minuto que estamos de juego, muy alto iba a poner el nivel, y en este minuto se acaba la primera tarjeta. En sí la falta es una falta dentro de las normales en el fútbol. Pues la falta que va a ser votada, están al lado del balón Jesús García y también José. Vamos a ver quién es el que ejecuta el lanzamiento. Barrera de dos hombres del San Fernando Unión Deportiva, y está José en corto a la frontal, la pelota recibida por Romero, el disparo con algún problema para Rubén después del rechace, y ataja el guardameta del conjunto isleño, que saca ya con pierna izquierda el largo. El balón recuperado de nuevo por el Racing es Romero, se intentaba volver hacia atrás con dos hombres delante, la pelota que se marcha al lateral. Y sí, realmente parecía que era saque que favorecía al Racing. Aunque el juez de línea señala al contrario, el árbitro muy cerca y se ha mantenido en su decisión, y efectivamente el saque a favor del Portuense. Pues es Nene el que pone la pelota al suelo para que
Garci juegue con Doña. Este la manda a la izquierda sobre José, todavía en campo del Racing. Ahora traspasan al contrario, intentaba la combinación, la escapada de Asencio. Vamos a ver el pequeño lío entre Cuco y Ragui. Finalmente el centro, el despeje, la pelota que queda muerta en el punto de penalti. La ha sacado la defensa del San Fernando Unión Deportiva. Y el balón que es desplazado fuera por Nene para que sea atendido el guardameta Rubén. Escasamente en un minuto, con un par de balones colgados en la falta y en el centro, ya se ha visto algún peligro en la portería. Sí, ya he visto dos cosas raras en esas dos jugadas que tú has comentado. En la primera, para mí, ha existido un penalti, puesto que el defensa desentendió totalmente del despeje y derribó al delantero del portuense. El árbitro ahí pues no vio, la jugada fue muy rápida. Y ahora igual, ahora ha sido el propio defensa el que le ha dado al portero, ¿eh? No ha sido el delantero portuense el caso que va con el portero. Si ahí hay un central o un libre, que no sé ahora mismo el número que es, que parece que ha habido dos jugadas muy, muy raras. Pues ahí estaba esa puntualización. Yo realmente, no, fijándome en el despeje del portero, no he visto ese penalti que decías de la primera jugada. Pero al menos algún nervio sí que hay en la defensa del San Fernando. En la anterior, en la primera que te beneficiaba del penalti, ha sido un balón bombeado sobre el área como consecuencia de la falta. El defensa arrolló al delantero del portuense y el portero cogió el balón tranquilamente, claro. Pero es que no fue al balón siquiera, sino fue al jugador. El juego que va a continuar en saque de banda favorable al Racing portuense, viviéndose ahora mismo el minuto 4 de partido, empate a 0 en el marcador. Es José el que intenta meter la pelota para Cuco. Se señala ahora falta sobre el delantero isleño del Racing portuense. Una nueva oportunidad para el Racing de colgar un balón al interior del área de la meta defendida por Rubén, joven portero de este San Fernando Unión Deportiva, que presenta muchos jugadores jóvenes en sus filas. Hay cinco hombres del Racing en el interior del área. La falta que finalmente es botada por José en corto para Romero. Intenta pegarle y se le echó encima un defensa. Entonces, nuevamente el 8 del portuense, Jesús García, ha sido agarrado dentro del área, aunque el balón no iba para él. Es decir, que la defensa del San Fernando vienen al hombre, no vienen al balón. Por lo menos las tres jugadas que hemos visto hasta ahora. Pues vamos a ver si esto puede posibilitar el que haya a lo mejor algo caliente en el interior del área. Ya debió de estar pendiente el árbitro de esta jugada, porque ha habido, claro, lo que pasa es que si el juez de línea tampoco le ha hecho ninguna indicación, pues para él está en un desarrollo normal de la jugada, ¿no? No está pendiente de esos detalles. Pues ya ha sacado Rubén sobre la divisoria, el salto de cabeza de Peque. Intentaba jugar con su compañero Corta, que abre a la derecha. El balón por el que corre Carlos. Y el despeje finalmente de Morales, que manda la pelota a la banda. Es Carlos. Ahora despeja la defensa del Racing. Viene desde atrás Kiko para meter arriba. Jesús García sobre Asencio. Este abre a la derecha para Romero. Romero que mete sobre Ragui. Ragui que va a pisar la frontal. Intento de... Así es muy difícil meter un gol. Esa posición es tremendamente difícil. Además, la forma de que le ha pegado la pelota, no había peligro ninguno para el portero. Se la había dibujado totalmente al guardameta Rubén en este minuto 6 que transcurre del encuentro. Hasta el momento empate a 0 en el marcador entre Racing portuense. El intento de jugada de Romero y el primer córner favorable al Racing portuense en el partido, que ha forzado el delantero Antonio Romero. Y que va a ser botado a la izquierda de la portería defendida por el guardameta Rubén. El marcaje de Cuco. ¿El número con el Cuco? Sí, ahí lo estamos viendo. Marcaje bastante pegajoso junto al punto de penalti. Saca José el córner, el despeje de Rubén.
y se ha señalado falta en ataque. Normal, en una jugada así donde ya todos están descompuestos, tanto los delanteros como la defensa, pues han ido al remate y por lo visto habrá habido algún empujón en el área. Juega ya el San Fernando Unión Deportiva, que vuelve a perder la pelota en su medio campo. Intentaba llevar el balón hacia arriba a Barcelona. Se pierde la pelota por el lateral. Y va a ser José el que ponga el balón en juego. Buscando a Cuco, cae al suelo. El balón se pierde por la banda. El saque lateral favorece al conjunto isleño. Ha sido Pedro el que lo ha puesto en juego. Ahora el patadón arriba. No hay ningún delantero. El balón que le llega a Doña. Este cambia el balón hacia Romero, un poquito largo, y se le ha terminado de ir al atacante del Racing Portuense. Parece que finalmente, aunque llegase a comentar que iba a jugar con dos pivotes, únicamente tiene uno y Antonio Martín, como es Asensio. Sí, efectivamente. Ahora mismo el planteamiento es muy distinto al de otro partido. Y en realidad no se puede definir ahora mismo el planteamiento que tiene, porque observará que hay una haña de jugadores detrás de la jugada, van todos casi detrás del balón. La parcela, la cantidad de jugadores que hay en esa parcela. Con Morales ocupando la banda izquierda que habitualmente ocupa Asensio. Ojo la pelota del San Fernando. No pudo hacer jugada Quique en la frontal del área. Ahora se pierde el balón de nuevo por el lateral y favorece al Racing Portuense. Son 8 los minutos que transcurren con empate a 0. El Unión Deportivo San Fernando es un equipo que lleva 32 goles en contra y 33 goles a favor. Es decir, esto dice mucho de este equipo. Es decir, o algo falla en alguna de las líneas de atrás, porque un equipo que mete 32 goles, como encaja 33 o al contrario. Ojo al interior del área, el remate de Peque y el gol del San Fernando Unión Deportiva. Cuando estábamos hablando de la capacidad realizadora del conjunto isleño, ha llegado este tanto de Peque, el jugador número 11, en el minuto 10 de partido, y comienza el Racing perdiendo. ¿Cómo has visto la jugada, Fernando? Pues muy rara, que en realidad estábamos comentando estas incidencias y no he estado muy atento del inicio de la jugada. Lo que sí, para mí ha habido ahí, un fallo la del portero. Un tanto dormida, he visto yo. Y el balón ha llegado por el centro, por delante del portero, ¿no? No he visto como, porque no ha sido una jugada, sino ha sido por el mismo centro de la puerta donde ha entrado el balón, ¿no? Sí, un remate flojo. Ahora el intento desde el exterior. Y se pierde la pelota por encima tras el disparo de Jesús García. Pues comienza perdiendo el Racing Portuense. El tanto conseguido por Peque en el minuto 10. Queda partido desde luego para intentar remontar el encuentro y primero empatarlo. Y realmente cuando me estabas comentando la capacidad tanto goleadora, porque solo tiene 4 o 5 equipos más por encima en cuanto a los máximos goleadores, pero también le han metido bastantes goles. De todas las maneras, te iba a puntualizar en el momento en que ha marcado Peque, que de los 33 goles que llevaba, ahora son 34, 24 fueron en casa. Hasta el momento solo había metido 9 fuera de casa y con este 10. Algo tiene este equipo delante. Además, ha llegado en 2 ocasiones a puerta, así que la anterior fue la primera y la del gol la segunda. Y esto ha cogido nerviosismo en la defensa del Portuense, porque no veo que saquen el balón claramente. Ahora de patadón arriba está Rawi solo, se impone de cabeza Alex y se señala falta favorable al San Fernando Unión Deportiva. Conjunto que viste con camiseta verde y pantalón azul oscuro, como pueden comprobar en las imágenes. Y que de nuevo va a disponer de a balón
parado de una oportunidad de acercamiento a la banda, al campo contrario. No ha podido hacer jugada ahí el conjunto isleño, el despeje de Nene. Y deja finalmente el lateral izquierdo del San Fernando, Unión Deportiva, de Kiko concretamente, que salga la pelota fuera. Estamos ya en el minuto 12 de partido, desde el 10, desde hace dos minutos escasos, vence el San Fernando Unión Deportiva 0-1 en el Estadio José del Cubillo. La salida ahora por mediación de Asencio. Intenta jugar al círculo central con Morales, pero hubo una mano cortando el balón de este jugador que ve la cartulina amarilla, la primera del partido para Carlos, el dorsal número 7 del San Fernando Unión Deportiva. Clara por desplazar el balón, ¿no? Sí, exactamente. Después ha habido mano, pero además el desplazamiento que ha hecho el balón después de evitar, lo creo por el motivo por lo que le habrán mostrado la tarjeta. Pues la falta en el círculo central, que va a ser botada por Asencio. Lo hace Raso hacia la frontal del área buscando a Ragui. La saca la defensa del equipo isleño, que la pierde rápidamente. Romero, que mete la pelota sobre Ragui, de espaldas a puerta. Intentaba ceder atrás para Jesús García. Viene Asencio, toca a la izquierda para José. Progresa por la banda. Vamos a ver qué es lo que hace. Busca el centro, pega en un zaguero. Y en segunda instancia otro que la manda a la esquina para evitar cualquier tipo de contrariedad para su portería, con lo cual segundo córner favorable al Racing Portuense en lo que llevamos de partido, que son 14 minutos. Córner que va a ser botado desde la derecha del portero, el despeje de la defensa, la pelota que le cae a Barcelona, juega con Carlos, la mete arriba buscando al único delantero que tiene ahora mismo el conjunto isleño. Es Romero, rebañando la pelota desde atrás, la echa al suelo García, retrasa sobre Nene. Nene que la intentaba mandar sobre Romero, pero mal, se perdió por la banda. Y el saque de banda que favorece ahora al San Fernando Unión Deportiva. Será Kiko el que ponga el balón en juego. Lo hace buscando a Vila, uno de los debutantes en el día de hoy. La pelota protegida bien por la defensa del Racing para que se pierda afuera. Y ahora, después del mazazo que ha supuesto el gol, quizá debería imprimir a lo mejor más rapidez el Racing a su juego. Sí, efectivamente, tendría que hacer más rápido, pero claro, tampoco se ve. Es que hay una laguna ahí en el centro del campo entre los delanteros y los defensas. Hay una laguna que no hay ningún jugador y salen balones perdidos, vamos, balones sin controlar. Y así no creo que tenga mucha posibilidad el portuense de hacer jugada para buscar el gol, ¿no? De momento que continúa con el mismo esquema el técnico Antonio Martín. El centro ahora de Ragui, va a buscar la pelota Cuco de cabeza, viene desde atrás, el remate de Morales y el chaval que se inaugura como goleador, el joven canterano del Racing Portuense, el tanto que empata el partido, un empate rápido por parte del conjunto racinguista, lo mejor que podía ocurrir en estos casos para que no pasaran los minutos y el marcador continuase con esa ventaja que llevaba el conjunto isleño, que ya queda anulada. Al cuarto de hora prácticamente, estamos en el minuto 16, vuelta a empezar. Sí, efectivamente, ahora estamos como del inicio, con un gol de cada uno ya, pero a jugada ha sido un balón tuerto que ha llegado al área, han fallado en el remate tanto Cuco como el despeje del defensa, y el balón se ha quedado tuerto y que de cabeza lo ha cambiado muy bien al palo contrario. En el segundo palo, el gol de Morales, que lleva ya varios partidos como titular, ha sido el jugador de la cantera hasta el momento más utilizado, aunque comenzó contando con otros, el técnico Antonio Martín, pero desde que le hizo falta en San Bernardo por la lesión de García a los 10 minutos, entró
Morales, y a partir de ahí pues ha jugado varios encuentros como titular, en otros ha salido en el segundo tiempo, y hoy pues se ha inaugurado como goleador con la camiseta del Racing Portuense al rematar. Ahora se ha producido un choque ahí en la zaga del Racing Portuense entre Garci y un atacante, creemos que es Vila del conjunto isleño, más bien fortuito. Sí, ya tiene que en el salto, no creo que haya, intención ninguna. Lo que sí que claro que el delantero llegaba tarde al balón y parece ser que le ha dado en la parte de detrás a Garci, pero parece ser que el más lesionado es el atacante. En este momento está tendido en el suelo. Y parece que no se recupera el jugador del San Fernando Unión Deportiva. Habrá quedado un tanto conmocionado. Y ya parece que se levanta. Una vez que es atendido por el auxiliar masajista del San Fernando Unión Deportiva, se retira ahora la banda. Se retira la banda como es preceptivo, pero para volver a pedir el goleador, Peque. El hombre que metió el gol. Y ya pide su entrada en el campo. De momento, 11 tiene en el campo el Racing, 10 el San Fernando Unión Deportiva. Ahora ya se restablecen las fuerzas y entra de nuevo al campo Peque, ya restablecido. Jugando José sobre Jesús García. Este intentaba meter para Cuco. De nuevo la pelota para Jesús García, rebañando desde atrás Barcelona para despejar. El balón que le llega ahora a Kiko. Mete el pie Jesús García. Va a llegar Cuco al interior del área. Que viene el taconazo atrás para Jesús García. Busca el disparo. Yo creo que ha buscado el disparo porque no tenía la mejor posibilidad de pase. Únicamente estaba Morales en el segundo palo. Solamente había un jugador dentro del área para condición de remate y ha querido tirar. Se ha encontrado con dos defensas por delante y así imposible. Pero de momento lo más importante es que tras ese mazazo inicial con el gol de Peque, que han podido comprobar como un balón que llegaba medio dormido a la frontal del área del conjunto racinguista, sacó peligro de ahí entrando el cuero mansamente en la meta, se adelantaba en el marcador el conjunto isleño, pero rápidamente empataba en una buena jugada de Ragui, escorándose a la banda derecha buscando el centro. No llegaba Cuco en primera instancia en el punto de penalti, pero sí en el segundo palo Morales, anotando el gol del empate de cabeza. Nene jugando con Ragui. Era Romero concretamente, el balón que se pierde por la banda. El saque lateral para el San Fernando Unión Deportiva. Kiko toca a Nene de cabeza. La pelota de nuevo recuperada por el Racing Portuense. Yo lo que estoy viendo es que el Racing recupera muy rápidamente el balón. Este equipo parece que no tiene coordinación a la hora de tocarla un poquito en el medio campo. Sí, no saben dominar la pelota y la pierden fácilmente. Pero aparte de eso, esa recuperación del balón por parte del portuense tampoco le está sirviendo porque no están llegando con claridad hacia adelante. Se están durmiendo en el campo, ahí se desarrolla todo el juego. Y no veo que le sirva esa diligencia en resolver la pelota. Ahora el balón los pierde Kiko. Minuto 21 de juego. Empate a uno en el marcador. La cesión de cabeza de Garci a Bocardo. Y saca ya el guardameta. El largo a campo contrario. Le da Pedro. El balón que se pierde por la banda, el saque lateral de José para Doña. Doña que juega ahora con Asencio. Asencio buscando a la pelota para Ragui. Este era entre Nene y
y Peque a la Limón. Se perdió la pelota finalmente por la línea de fondo. Y será saque de puerta. Que ejecuta ahora el guardameta Rubén. Tocando García detrás para Bocardo. Manda la pelota a campo contrario. La controla Romero. Intentaba combinar con Ragui. Metió la pierna a Kiko. Ahora intentaba salir Vila. Y se duele ahí. Después de esa jugada, Jesús García. Han ido los dos por el balón, ¿no, Fernando? Y ha quedado este más mal parado. Exactamente, los dos han entrado igual por el balón. Y lógicamente Jesús García está llevado a la peor parte. Pero vamos, la falta lo mismo se podía haber señalado por un lado como para otro. Porque los dos, ninguno de los dos han entrado correctamente a la disputa del balón. En este momento va a lanzar la falta Asensio. Favorable al Racing Portuense. Ahí lo hace con pierna izquierda. El balón cerrado, se lo encuentra. ¡Uy! Se lo encontró, no sé si es... Parece que era después de la subida de Garci, sí, efectivamente, que había subido al remate de la falta y no ha podido precisar el disparo. Ha sido una ocasión clarísima, vamos, yo creo que de las pocas que se van a presentar en este partido, aunque ya te digo que aquí se está notando algo de lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esos goles encajados tanto por este equipo, va también en la forma como actúan en defensa, ¿no? Yo veo que aquí jugándole un poquito y dominando la pelota, a este equipo se le pueden meter algunos problemas. Sí, realmente la verdad que no es muy heterodoxa la defensa del San Fernando Unión Deportiva, parece la línea más flojita. Y esa jugada en el minuto 23, el saque de falta de Asensio. Y García que recogió la pelota en el interior del área. Y no pudo precisar el disparo como han visto. Ahora sale el Racing al contragolpe. La pelota de Romero intentaba meterla para Ragui, pero la ventaja es para el guardameta Rubén, que con alguna dificultad se hace con la pelota. El saque, el largo, toca de cabeza a Nene. Ahora es Garci el que despeja. El balón tocado por Peque. La pelota para Quique. De nuevo Quique tras la pared. Sigue Quique por la banda. Le viene Doña rebañando la pelota. Se queda tendido en el terreno el jugador pidiendo algo, pero realmente ahí me parece que no hubo nada. No ha habido nada. Ha sido más simulacro que otra cosa, porque el jugador no le ha hecho falta ninguno en esa jugada. La pelota que la mueve Asensio, buscando la banda izquierda a Cuco, el recorte de este. Le entra por detrás Pedro. Y va a haber cartulina a otro hombre. Parece que es el dorsal número 5, Alex. Será por la protesta, evidentemente. No ha intervenido en la jugada. ¿Será que como consecuencia de la falta señalada la habrá protestado al colegiado? Pues la falta... Con tarjeta para Alex, la segunda del partido. Alex y Carlos ya la han visto en el conjunto isleño. Ningún jugador la ha visto en el Racing Portuense, esa falta que puede entrañar cierto peligro. Al lado del balón se encuentran José y Jesús García. ¿Has visto otro agarrón? Otro agarrón a Cuco en el momento de acudir a la jugada. Es decir, el marcador de Cuco está pendiente más del hombre que del balón. Pues el tercer córner favorable al Racing Portuense.
cerrado, lo despeja de cabeza la defensa del conjunto isleño, de nuevo la pelota que cae a la banda izquierda, al centro, ojo al balón, Jesús García intenta la jugada y cuarto córner. Dos córner prácticamente consecutivos, echó al suelo el defensa, impidiendo el remate del centrocampista del Racing Portuense, Jesús García. Córner a la izquierda del guardameta Rubén, desde ahí los lanza siempre José. Es José el que lanza el córner al punto de penalti, llega desde atrás el remate. Llegando desde atrás, queremos de nuevo de Garci. Y la zaga que con algún problema ha tenido que despejar esa pelota. Y ha rebotado en el defensa que estaba en la línea, porque le ha dado, ha botado en el suelo y ha dado en el pecho. Y con ahí ha sacado esto. Se va a efectuar un cambio que no es muy normal que en los 30, antes de los 30 minutos de la primera parte se haga una sustitución. No sé si hay alguna lesión o algo, porque... Pues se retira, parece que es el lateral izquierdo, Kiko, uno de los hombres que ya tenía una tarjeta. Y entra al terreno de juego el dorsal número 16, José Ramón. Cambio en el San Fernando, Kiko. Unión de se marcha Kiko y entra se José Ramón. El terreno de juego con el número 3, Kiko, y entra con el 16, José Ramón. Balón de nuevo al interior del área. Jesús García abriendo de cabeza a la derecha para Nene. El balón colgado. Sale Rubén. Y tiene manos blandas también este portero, ¿eh? Además el balón estaba fuera del área pequeña y ahí hay un salto normal con el portero, no se puede señalar falta. Jugando ya el San Fernando Unión Deportiva, mete el balón arriba, despeja de cabeza José, el balón que cae al medio campo, Jesús García toca detrás de nuevo para José. Balón largo de este al interior del área, sin problema ninguno para Rubén. Y la pelota que se va de nuevo a la banda. Juega un tanto lento, ¿no? Lento y deslavado, porque además no hay jugada hecha, sino en baleones. Generalmente alto balón por alto, hacia Cuco. Y no hay una jugada que vaya balón raza, que es por donde se debe llegar el peligro, ¿no? Pelota que se perdió de nuevo por la línea lateral. Es José el que va a sacar el largo al interior del área. Dos jugadores, uno de cada equipo, que caen dentro. Se señala falta ahora de Jesús García en la búsqueda de esa pelota, con lo cual el balón que vuelve a quedar en poder del San Fernando Unión Deportiva. Moviendo José Ramón, el recién entrado, que se marcha por la banda izquierda. Y va a ver la cartulina por dejarse caer. Realmente ha quitado a uno que tenía una tarjeta y este, con dos minutos que lleva en el campo, ya tiene la amonestación también. Sí, pero lo que es raro... Lo que es raro en esto de fútbol es que se saque una tarjeta en la posición por simular una caída cuando no es normal, ¿no? Eso está hecho quizá para engañar al árbitro en las jugadas claves de dando dentro del área, ¿no? Pero fuera del área, muy rara vez, solo cuando se muestra una tarjeta de estas clases. Pero vamos, él lo ha querido así y me parece. El colegiado sevillano Irisú Crespo. Metía la pelota ahora Sergio arriba, moviendo Carlos. El centro de este, sin problema para Bocardo, que ataja la pelota y saca ya rápidamente con pierna derecha.
intentaba recibir la pelota Rawi. La pugna de Jesús García con un mediocampista la gana el jugador del Racing. Cuco ahora para Romero. El recorte muy bien de Romero, puede colgar la pelota y lo hace. El intento de remate de Cuco, metió la mano Rubén y despejó. El balón le cae a Asencio, busca hueco para el disparo, tiene que ceder a José, que avance por la izquierda. Juega detrás, el balón para Morales, de nuevo José. Balón otra vez al interior del área, no ha podido llevársela Rawi. El despeje de la defensa del San Fernando Unión Deportiva, que se pierde por el lateral y lo va a hacer efectivo Nene. Jugando con Romero, se lleva la pelota y se señala mano, ¿no? Se lleva Romero con la mano al intentar dominar la pelota, se la lleva con la mano claramente y el árbitro estaba relativamente cerca. Con lo cual lo ha visto y ha señalado la pertinente falta. Son 33 minutos de la primera parte los que transcurren. Empate a uno en el marcador entre Racing y San Fernando Unión Deportiva. Los 10 minutos marcaba Peque para el conjunto isleño, que se adelantaba. Los 16 empataba Morales, rematando de cabeza un centro de Rawi desde la banda derecha. Juega ahora Peque. Le presionaba Nene y se señala falta del defensa del Racing. José Ramón jugando con Carlos. Ahora es Asencio el que juega con Morales. Este manda la pelota para Cuco. Le va a caer a Romero. Tiene que volverse para controlarla. Cambia el balón a la banda. Ahí no sé realmente qué es lo que ha intentado Morales. Desde nuestra posición no lo vemos bien, pero no, es dudoso. Muy claro el fuera de juego, pero vamos, a lo mejor se ha producido en el momento de tocarle a la pelota, porque después estaban dos defensas completamente solos y yo no he visto nunca posición del delantero portuense. De cabeza toca José, también lo hace ahora Sergio. El balón que se lo lleva por la banda Rawi. Qué bien la jugada, intenta meter para Romero, Jesús García, rebota la pelota en las piernas de un jugador del San Fernando Unión Deportiva, se pierde por el lateral y va a ser Nene el que ponga la pelota en juego de nuevo. Ahí lo hace buscando a Cuco, este cede otra vez para Nene, tocando sobre Romero, intentaba jugar con Cuco. Balón se pierde por la banda y favorece al Racing portuense. Minuto 35, quedan 10 para el final del tiempo reglamentado en la primera parte. Empate a uno en el marcador. Es Nene el que juega con Romero. Rebaña la pelota. Ojo, que le cae a Morales. Intentaba. Quizá debería haber disparado tal y como le venía. Sí, pero bueno, la intención era buena porque veía que el defensa salía rápidamente y quería hacer un túnel que no le ha salido. Pero claro, es lo que tú dices, a lo mejor el disparo hubiera sido más efectivo. Recuperando Nene de nuevo la pelota, mete para Romero. Vamos a ver qué es lo que hace Romero. Al interior del área sobre Cuco, intenta rematar tal y como le viene, pero no pudo controlar bien la pelota, que es atajada por el guardameta Rubén, que saca ya el largo a campo contrario. Ahí no hay nadie, la ventaja es para la defensa del Racing. García, que la dejó sobre Doña, este jugando con el capitán Salvador Asencio, que mete arriba sobre Rawi. La ventaja para el portero, aunque Rawi se escapaba bien del fuera de juego en esta ocasión. Saca de nuevo Rubén. García tocando detrás para Doña, que le pega arriba. Jesús García tocando de cabeza, ahora José Ramón. Romero intentaba ponérsela a Jesús García, la ventaja es para el defensa, que cubre la pelota, jugando con Corta. Nene. Jesús García mete sobre Rawi.
el despeje de Sergio, ahora era José Ramón, pega la pelota en Romero, se pierde por el lateral. Y hay saque de banda, otra vez para el San Fernando Unión Deportiva. José Ramón, jugando con su compañero Alex. José Ramón, mal el envío. Vamos a ver Romero, intenta cambiar el juego de banda para Cuco. Cuco que pide mano de Carlos. ¿Y se señala la falta? Sí, ha sido mano clara, pero lo que estoy notando es que el portuense necesita un hombre en el centro del campo que baje la pelota y que la juegue por bajo. Es que hay una cantidad de balones por alto, de cabeza y boleones, que así no se puede llegar fácilmente al área. Necesita un hombre en el centro del campo que domine la pelota y que la pare. Realmente el juego en esta primera parte no ha sido muy bueno por parte de ambos equipos, y lo más interesante es que el Racing ha podido rápidamente empatar de nuevo el encuentro. Y vamos a ver si antes de irnos al descanso puede conseguir el segundo gol. En esta ocasión la falta, le va a pegar Asencio y se marcha la pelota. Era Doña concretamente el que le pegaba el balón después de la cesión de sus compañeros. Un disparo que no ha tenido el más mínimo peligro para la portería de Rubén. Va a sacar ahora el guardameta. Lo hace hacia el círculo central, se impone de cabeza Asencio, intentaba buscarla Cuco, llega desde atrás Pedro, Carlos. La pelota recuperada ahora por el Racing, Romero sobre Asencio. Jugando detrás para Morales. Morales que mete arriba, zona de nadie. Sergio, Pedro, Carlos, otra vez Pedro, jugando con Quique. Ojo que se marcha Quique, se va en solitario. La jugada individual de Quique, claro, yo lo estaba viendo, ese hombre estaba fuera de juego desde hacía mucho tiempo. A juego clarísimo, clarísimo, lo que pasa es que el árbitro no ha mirado al juez de línea y bueno, y la consecuencia, menos mal que se da tiempo a cuenta y ha cortado, pero la jugada era muy clara, era como casi un metro por detrás o más del defensa. Es que a mí me parecía, cuando ha hecho la jugada individual Quique, que no le pasaba la pelota a Vila porque estaban fuera de juego, pero al final no sé si porque estaba presionado ya, pues... Tuvo que soltar el balón, claro, y eso ha producido lo del fuera de juego. Menos mal que el juez de línea se ha mantenido en su posición. Con lo cual esta jugada del San Fernando Unión Deportiva, que quedó anulada. Bocardo lanza largo, intentaba buscarla Romero, que se duele de un golpe. Y el balón va a favorecer al Racing portuense. Primero el colegiado se interesa por el estado de Romero. Y el saque de banda se lo pone Nene en el pecho de Cuco, la echa abajo, bordeando la línea lateral, pero la ha perdido. Y el saque va a favorecer ahora al conjunto isleño, cumpliéndose 41 minutos de partido en su primera parte. Empate a uno en el marcador entre Racing Portuense y San Fernando Unión Deportiva. De nuevo la pelota para Cuco. Ahí no había nadie, la saca la defensa del conjunto isleño. El envío largo de Sergio, lo buscaba Peque, pero de cabeza perfectamente García ha abortado cualquier contingencia, enviando el balón al lateral. Va a ser Romero ahora el que ponga la pelota en juego sobre Peque, y se señala falta. No sé qué has visto ahí. Sí, sí, ha ido falta porque ha llegado tarde al balón y ha arrollado al Peque, al delantero, ¿no? La falta que va a ser ejecutada por José Ramón. Ahí lo hace con pierna derecha, balón al punto de penalti, el despeje de Doña. Ahora era Morales el que intentaba despejarse, la robó Carlos, que cedió a su compañero Pedro. Este presionado por José, intentaba el centro y se señala córner.
Al parecer ha salido la pelota, con lo cual primer saque de esquina del partido para el San Fernando Unión Deportiva en este minuto 42 de la primera parte. Corner a la izquierda de la meta de Bocardo, que va a ser botado por Corta. El despeje de Morales se pierde directamente por el lateral y va a ser Pedro el que ponga la pelota en juego, buscando a Carlos, presionado por José. Y el balón que se marcha de nuevo a la esquina. Segundo córner favorable al San Fernando Unión Deportiva en el transcurso de esta primera parte. De nuevo será Corta el que ponga la pelota en juego. Y el público que pide la entrada de José Antonio. Vamos a ver qué es lo que pasa en este córner. Fernando, y ahora hablamos sobre eso. El córner cerrado al primer palo. Qué bien cómo ha despejado Bocardo desde el suelo, porque la pelota iba envenenada realmente, ¿eh? Y bajita para meter una piernecita y que entrase en la puerta. Sí, sí, era peligrosa esa jugada, y menos mal que la defensa la ha sacado bien, ¿eh? A mí me parece que ha sido el propio Bocardo, creo, con los pies. Ha sacado con el pie, yo no he podido ver la jugada, y claro, creo que sí, que ha sido una jugada, era peligrosa relativamente, porque el balón iba a ras del suelo, y en cualquier rebote podía haber sido gol, ¿no? Pero lo que te iba a decir con relación a la petición del público, yo lo entiendo lógico, porque este partido, tal como se está planteando y tal como está jugando la defensa de San Fernando, es un partido propio para José Antonio, porque desborda bien por la banda y con la rapidez que tiene, pues podría llevar mucho peligro. Además, si nos damos cuenta que el portugués sigue jugando aquí en este primer tiempo con un solo delantero, es decir, que nada más que está Raúl en punta, lo demás está todo el mundo en la parcela del centro del campo, con un equipo como este, así tendría que jugar contra el hombre en punta, vamos. Realmente es la intención cuando Romero y Cuco intentan apoyar a Ragui, pero realmente también tienen que bajar a buscar la pelota y si no hay una salida fluida. Y la distancia de este campo después no se puede llegar tan rápidamente adelante, ¿no? Que en otro campo más pequeño pues quizás se pueda incorporar pronto a la delantera, pero que aquí hay mucha distancia y cuando y está el delantero está solo. Por mucho que quiera después distribuir el juego, pues no tiene nadie a los lados que le... Pues la falta que va a ser botada ahora por Doña. Lo hacen corto jugando con Asencio. Se echa la pelota un poquito larga. Menos mal que no la terminó de perder. Viene Jesús García a ayudar. El centro del interior del área buscando a Ragui. La cesión atrás de la defensa para el guardameta Rubén. Y ahora mismo ya se están cumpliendo los 45 minutos del tiempo reglamentado en la primera parte. Lo único que resta es el descuento. El balón colgado. Ojo, que el despeje de Doña no ha sido bueno. Que bien vino por detrás Asencio rebañando la pelota. Ahora no puede despejar tampoco Nene, pero menos mal que ha llegado el balón a Bocardo. La intentaba parar con el pecho y la ha dado con los muslos, se la ha ido muy adelante. Muy larga y la deja el balón fácilmente al delantero. Lo que pasa es que tú dices, menos mal que ha venido por detrás bien Asencio y ha evitado una ocasión que era peligrosa. Ahora el balón se pierde otra vez por el lateral cuando intentaba progresar Carlos por esa banda derecha. Favorece de nuevo el cuero al Racing. Cae al suelo Pedro, se pita falta de Cuco. Y podría ser quizá el último cartucho, digamos, de la primera parte. Si cuelga la pelota ahora el San Fernando Unión Deportiva hacia campo del Racing Portuense, que ya se repliega para intentar contener esta acometida del conjunto isleño. Fue Pedro el que botó, despeja de cabeza José, se la intenta llevar Cuco. Jugaba hacia Romero, despeja José Ramón. Nene muy bien deja pasar la pelota para que se pierda por la banda. Y habrá saque lateral. No, no hay nada porque se señala al final de los 45 primeros minutos. Racing Portuense 1, San Fernando Unión Deportiva 1.
Rápidamente, Fernando, ¿qué resumen podemos hacer de la primera parte? Bueno, sería repetir lo que decimos domingo tras domingo, ¿no? Un primer tiempo muy flojo, donde el portuense no se ha visto tampoco nada, y el equipo de San Fernando, quitando la jugada del gol y una ocasión más que ha llegado, tampoco es un equipo que haya llevado peligro. En la defensa lo veo un poquito endeble, que lo tendría que aprovechar el portuense, y por eso te comentaba que es el partido idóneo para José Antonio para desbordar esta defensa que no tiene mucha seguridad, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que pasa al inicio de la segunda parte. En el estadio José del Cubillo, encuentro correspondiente a la 18ª jornada de la categoría de regional preferente. De momento, en el descanso, Racing Portuense 1, San Fernando Unión Deportiva 1. Volvemos al inicio de la segunda parte. Muy buenas tardes de nuevo, nos encontramos otra vez en el estadio José del Cubillo para llevarles la segunda parte del encuentro que disputan el Racing Portuense y el San Fernando Unión Deportiva, correspondiente a la 18ª jornada de la competición liguera. De momento empate a uno en el marcador. A los 10 minutos se adelantaba el San Fernando Unión Deportiva en un balón en la frontal del área que remataba Peque y que entraba mansamente en la meta de Bocardo. Y luego a los 16 minutos una jugada de Rawi por la banda derecha era rematada en el segundo palo de cabeza por Morales, que se estrenaba de esta manera como goleador con la camiseta del Racing Portuense, materializando el empate a uno, que de momento es el que campea en el marcador. Al final de los primeros 45 minutos, de un instante a otro, el colegiado Irisú Crespo de Sevilla va a ser el que de inicio al partido en su segunda parte. Ahora el Racing queda a la derecha de sus pantallas, mientras que el San Fernando Unión Deportiva ocupa la zona izquierda del terreno de juego, desde esta posición de tribuna donde nos encontramos para llevarles el segundo tiempo del partido. A punto de sacar de centro el San Fernando Unión Deportiva, cuando el colegiado del partido de la orden pertinente, junto a la pelota Carlos y Vila, y ya se produce el saque inicial de estos segundos 45 minutos. José peleando con Carlos, la caída al suelo del jugador del Racing Portuense, y el colegiado que señala la falta favorable al conjunto racinguista. Asencio y José al lado de la pelota, ya es Asencio el que queda para botarla, intenta llevársela a Cuco, que juega con Morales, está en calle Villeado y se produce la falta, una especie de semicórner favorable al conjunto racinguista a la derecha de la meta defendida por Rubén. De momento no apreciamos, excepto el cambio de la primera parte con la entrada de José Ramón por Kiko, en el San Fernando Unión Deportiva ninguna otra variación en los 11 iniciales que dispusieron ambos conjuntos. Romero y José al lado de la pelota. En el interior del área cuatro hombres, es Romero el que bota el balón. Al primer palo, el despeje de José Ramón. Corre detrás del balón Sergio. Se lo lleva finalmente el zaguero isleño. Continúa con la pelota, intenta jugar con su compañero Quique, pierde el balón, se lo lleva Doña, este juega la baranda derecha sobre Romero, mete el centro, cerrado y sin problema para que Rubén ataje la pelota. Jugando Carlos, intenta meter arriba hacia Vila, el despeje de cabeza de Garci, la pelota que le cae a Quique, este jugaba con Peque. Quique empugna con José y se señala falta de José. Lo mismo podía haber señalado de José como que desde el delantero, porque ahí hay un balón en disputa en el aire y los dos han obstruido. La falta que va a ser botada por Carlos.
Lo hace colgando el balón al área, esa debe ser de Bocardo, efectivamente la ataja el guardameta del Racing, que saca el largo con pierna derecha buscando a Ragui, despeja de cabeza a Quique, el balón que le cae a Romero, este busca en el centro a Cuco, el despeje de cabeza de Alex, el balón le cae ahora a Quique, este juega con Vila, se viene al centro, Vila jugando con Peque, Garci que se intenta y finalmente se produce la falta en la pugna. Parece que lo empujó, ¿no? Sí, ha habido ahí una pugna entre los dos jugadores y claro, el árbitro estaba relativamente cerca y ha habido falta. Desde aquí no podemos apreciar si está haciendo tal falta, tal obstrucción o tal esto, porque hay la distancia muy grande, pero estaba muy cerca y creo que sí. Pues es José el que lleva ahora la pelota, jugando con Morales. Intenta progresar por la izquierda, pierde la pelota, se marcha fuera. Y ahí saque lateral favorable al San Fernando Unión Deportiva. Es Pedro el que intentaba jugar con Barcelona. Se produce falta del jugador isleño que debuta en el día de hoy, al igual que el número 9 Vila. Los dos proceden del Club Deportivo San Fernando. Como no tenían mucha participación, han sido cedidos a este conjunto. No puede llevarse el balón ahora Carlos tras el envío de Barcelona. José, que juega con Morales, este la pone para Cuco, retrasando, oxigenando el juego hacia Asencio. Le venía por detrás Peque, pero cubre muy bien la pelota el capitán racinguista. Ahora es Romero el que recibe, se mete en diagonal. El balón al interior del área para Ragui. Se lo llevó muy bien, pero luego estaba con la salida del defensa que estaba por detrás y el portero, y ya ha llegado tarde a la jugada. Saca Rubén ahora la pelota para Quique, jugando Carlos. Mete ahí a zona de nadie. Va a cubrir la pelota a Doña, que juega con Jesús García. Envía para José, este sobre Morales, recupera la pelota después de que la perdiera en primera instancia. Ahora es José el que la manda arriba, pero la controla Barcelona. Quique jugando con Peque, muy bien viniendo desde atrás García, llevándose el balón, enviando para Cuco, abre a la banda derecha, se va a plantar Romero, vamos a ver qué es lo que hace la vaselina, muy alta, y se le marchó fuera. Una verdadera lástima, Fernando. Sí, porque es que ha intentado una vaselina cuando la jugada era tan clara, que tenía que haber tirado a gol, o por último intentar driblar al portero, ¿verdad? Pero una vaselina de ahí, con el estado del terreno, que también habrá influido en algo, pues el balón se ha ido alto y ha desperdiciado una gran ocasión de poner al portuense por delante. Pues es Rubén ahora el que va a sacar de puerta y lo hace con pierna izquierda. El balón sobre la divisoria, lo toca Morales de cabeza. Ahora Alex, la pelota que le cae a Romero, que se viene ahora al centro. Intentaba meter para Raúl, vamos a ver, se la lleva Jesús García al interior del área. Y otro tiro tipo filigrana que no ha resultado nada. Está viendo muchas ocasiones y al final se va a anotar esto. Ha quedado tendido Barcelona en el interior de su propio área. Ahora el balón ya se pierde por la banda. Parece que se va a recuperar el jugador sin problema. Pues dos jugadas que se han finalizado con intento de vaselina. La primera se marchó fuera de Romero y la segunda de Jesús García, que fue atajada por Rubén sin ningún tipo de problema para el guardameta del San Fernando Unión Deportiva. Y de nuevo el público vuelve a pedir a Juan Antonio. ¿Pero por qué dentro de una lógica? Si es que esto se ve, cualquiera, con que se entiende muy poco de fútbol, se entiende que en esta plataforma de partido tiene que salir José Antonio, que es el único que va a conseguir con la rapidez y con la, como entra por la banda derecha, crear peligro ante este equipo, que en defensa no está demostrando que sea nada. Vamos a ver la avanzadilla ahora de Romero, que mete el balón al interior del área para Cuco, cubre muy bien el cuero Pedro y lo despeja directamente a la banda, evitando la posibilidad de córner. El público que sigue pidiendo la presencia de José Antonio.
Todos los suplentes del Racing están calentando y vamos a ver si Antonio Martín se decide por sacar a José Antonio o a otro jugador en los próximos minutos. El balón que lo despeja la defensa, le cae el cuero a José. José jugando con Doña. Este mete para Asencio, Cuco de espaldas, la paré muy bien con Asencio. Continúa Asencio, este es bordado, falta bastante clara, va a haber cartulina. El jugador que le ha obstruido. Y este que se marcha a la calle, es la segunda cartulina, no hemos podido apreciar cuál es el jugador, su identidad, pero tenían tarjeta José Ramón, Alex, Barcelona y Carlos. Con lo cual se queda con 10 en este minuto 8 del segundo tiempo por la expulsión de Alex, el dorsal número 5. Y se queda con 10 jugadores el conjunto del San Fernando Unión Deportiva. Pierde un central y vamos a ver cómo reestructura la defensa Manolo Jiménez, el entrenador del conjunto isleño. La falta parte, aunque está un poco distanciada de la frontal del área, entraña cierto peligro. Sí, bueno, depende de cómo se le pega la pelota, ¿no? Hay muchos hombres por delante, la distancia es leja. No sé si el portero cómo colocará la barrera, pero vamos, no sé ni tampoco la intención que va a hacer. No conozco que el dorsal Doña cómo le pega la pelota, si... Fuerte, ahí va Doña, pues no ha intentado la jugada, ensayada sobre José que llega a la línea de fondo, no tiene posibilidad de centro, está tapado, vamos a ver qué es lo que hace, intenta sacarlo y sale al contragolpe el conjunto de la Isla de León, se la llevaba Quique, cubre muy bien la pelota Jesús García, cediendo detrás para Garci, el balón a la derecha para Nene, este juega con Romero. Intentaba meter el Arraui concretamente sobre el propio Romero en la frontal. No puede controlar ese cuero García, se pierde por el lateral. Y son 10 minutos ya del segundo tiempo los que se llevan. Con empate a uno en el marcador desde el final de los 45 primeros minutos. Despeje de Nene, se la lleva Jesús García, intentaba llegar Romero, un defensa desde atrás que le pegó larga la pelota. Ahora es García el que juega con Asencio. Este para Jesús García. Metiendo de nuevo para Asencio, una pelota forzada que finalmente se llevaba Quique, aunque la perdió. José que cede detrás para Bocardo, tiene que salir de su propio área. La deja el... No, va a ser el mismo el que le pegue el largo. Viene desde atrás Quique para llevarse la pelota. Carlos intenta jugar arriba, corta Doña. Jugando con Asencio, este para José. El despeje de cabeza, Carlos, el balón para Jesús García, intenta meter sobre Ragui. ¡Qué disparo de Ragui, tal y como le venía, rozando el larguero! Ha sido una jugada muy buena, porque el balón, la intención del balón de Jesús García era para Cuco, y está cruzado por el en medio Ragui, y ha cogido y ha rematado sobre la marcha, y en el momento que el portero intentaba cubrir la entrada de Cuco. Y parece que ya va a entrar José Antonio al terreno de juego. Antes va a haber un cambio en el San Fernando Unión Deportiva. Va a entrar al terreno de juego el dorsal número 12, Garcés, en sustitución de un compañero para reforzar la línea defensiva. Ya se marcha Vila y entra Garcés en su lugar. Por tanto, refuerza la defensa el conjunto del San Fernando Unión Deportiva con la entrada de Garcés en lugar de Vila.
en el minuto 13 del segundo tiempo. Con lo cual parece que renuncia totalmente, le vale con el punto, con 10 hombres, ha preferido reforzar la defensa. Vamos, lógicamente en este momento con el marcador 1-1, para ellos es positivo este punto aquí en este campo, más que nada por el nombre y por la situación del Portuense, y claro, ha visto que con un hombre menos, pues intenta reforzar la defensa para no perder el partido. Pero vamos, yo no creo que esperemos que no le dé el resultado. Bueno. Pues se produce el primer córner de este segundo tiempo, favorable al Racing. El quinto del partido va a ser Morales, el goleador, el que se retira. Y entra José Antonio. El aplauso para Morales, autor del único gol del Racing Portuense. La entrada de José Antonio al terreno de juego para ocupar la banda derecha. El córner, que es botado por Romero, al segundo palo. Va a intentar llegar ahora Asencio, que dispara directamente y atrapa Rubén. Podía haber intentado quizá un centro. Y entrar incluso para adentro, porque tenía sitio, espacio para poder entrar. Lo que pasa es que ha intentado tirar desde ahí, que era una posición difícil porque estaba muy esquinada. Pero bueno, no ha llevado peligro, ¿no? El portero ha intervenido muy bien. Vamos a ver con la entrada de José Antonio, que ya se ha colocado en su lugar natural, en la banda derecha de ataque del conjunto racinguista. Y Romero es el que ha pasado a la izquierda para ocupar el lugar que estaba, en el que estaba desenvolviéndose Morales. El saque de falta directamente sobre puerta, pero sin peligro para Bocardo. Se pierde por encima de la meta defendida por el guardameta del Racing Portuense, Manuel Bocardo, que saca ya de puerta en corto sobre Doña. Este juega con Jesús García. Ahora recibía Romero alguna instrucción de Antonio Martín. La pelota de Romero para Cuco. Cuco, que se va a plantar en la frontal, busca el disparo directo. Vaya parada del guardameta Rubén. Vaya disparo y vaya parada. Para mí la única jugada buena de Carlos del partido, ¿no? Como se ha llevado el balón Cuco entre medio dos defensas, el disparo y después la parada que ha hecho el portero de Rubén, ¿no? Que la manda a córner. Una bonita jugada. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este córner, si puede llegar el segundo gol del Racing Portuense. José, que va a botar desde la esquina, lo hace con pierna izquierda. Balón al punto de penalti, la saca de cabeza Pedro. Se la lleva Jesús García, que mete al interior del área. Vamos a ver, Ragui, se señala posición antirreglamentaria, Fernando. Para mí no era, ¿eh? Para mí no era, puesto que además con el inconveniente de que el juez de línea venía corriendo hacia afuera y ha visto un jugador que entraba en el momento que el balón ya había salido de la pierna y ha señalado fuera de juego. La verdad es que era una jugada bastante dudosa, ¿eh? Se quedaba Ragui delante del guardameta prácticamente y fue cortada esa acción de peligro por ese fuera de juego, que cuanto menos es dudoso. Ahora es Rubén el que saca el largo, toca de cabeza Garci, la pelota para Romero, intenta llevársela a Jesús García, manda el balón arriba Garcés. Ahí no hay ni presión del San Fernando Unión Deportiva. Vamos a ver la entrada de José Antonio, impugna con el lateral, ha salido el guardameta atajando la pelota y se señala falta de José Antonio, que aparte va a haber cartulina, Fernando. Yo creo que no es para tanto, ¿eh? Incomprensible, vamos, esta tarjeta es absurda totalmente. Yo no sé a qué criterio se sigue en esta categoría para la señalización de las tarjetas. Es decir, no ha habido solamente, quizá esta ha sido la única amonestación que ha habido por una entrada, ¿no? Pero que no es motivo de tarjeta. La demás, la mayoría han sido por, quitando la de la segunda tarjeta del jugador de San Fernando que ha tenido que abandonar, la más han sido por protesta. Y esto es lo que descompone un partido, ¿no? Pues realmente sí, porque José Antonio iba buscando la pelota y el chaval, evidentemente, hasta que no la tuviera agarrada al portero, no iba a parar de correr.
y tampoco se le ha visto intencionalidad de hacer daño, ni de meter la pierna, ni nada de nada. Ahora se dirige el colegiado al banquillo del San Fernando Unión Deportiva. Y vamos a ver qué es lo que está indicando, que se tiene que sentar un suplente. Un poco meticuloso, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que ya, yo no sé, afán de protagonismo, porque aquí no hay otra cosa, cuando lo más bonito es pasar desapercibido en el tema del partido, en el arbitraje. El balón al interior del área sin problema ninguno. Botado por Garcés, no llegó Peque, se perdió por la línea de fondo. Y el saque ahora del Racing por mediación de Bocardo, que juega con Garci. Este para Jesús García. Balón a la izquierda sobre José. Otra vez Jesús García. Jugando al centro para Garci. Toca sobre Nene. Este juega con José Antonio. Se viene hacia adentro. Mete para Asencio. Jesús García. Se interpone un zaguero. No puede retenerla Romero, pero la recupera Asencio, que abre muy bien a la banda derecha donde estaba José Antonio, el centro de este, buscando la cabeza de Romero, el remate alto, remató un tanto forzado. Y el saque de puerta ahora para el conjunto isleño. Le pega Rubén. Balón al círculo central, lo controla con el pecho Garci, que cede detrás para Doña. Nene, que cae al suelo presionado por Corta. Y yo no sé cómo has visto tú ahí, pedía falta el jugador del Racing. Puede ser que le haya tocado en el pie en el momento de hacer el quiebro que ha hecho. Pero claro, de aquí no se puede apreciar, ¿no? Y el árbitro, desgraciadamente, también estaba muy retirado, estaba muy lejos de la jugada y creo que tampoco ha podido apreciar. Ahora el despeje de Nene a la banda. Intenta llevarse el balón Corta. Ojo a la penetración del San Fernando. Vamos a ver el balón suelto. Y al final, que se marcha directamente por la línea de fondo y aparte favorece en saque de puerta, pero parece que se volvía a quedar la zona defensiva y un tanto dormida. Y además es increíble, un equipo con un jugador menos que haya llegado con ese peligro al área del Portuense cuando lo que está haciendo, intentando ahora, es mantener el resultado, ¿eh? Ahora parece que se despierta un poco y se va hacia adelante porque ha visto que la defensa del Portuense tampoco es nada segura para, y quieren aprovechar la ocasión, ¿no? Va a ser José el que bote desde el lateral. Buscaba a Cuco, se anticipa a Pedro. El balón le vuelve otra vez a José, bombeado a campo contrario. Cuco, que lo para con el pecho, se marcha muy bien Cuco. Vamos a ver qué es lo que hace, intenta meter sobre José Antonio, muy largo el balón. Y llega claramente a Rubén, que lo ataja. Ahí está el saque largo de Rubén. Nene mete para José Antonio, intenta marcharse por la banda derecha con su habitual velocidad, está presionado por José Ramón, continúa José Antonio, llega a la línea de fondo y hay córner, saque de esquina, el tercero de este segundo tiempo por los cuatro que votó en la primera parte, favorable al Racing Portuense. Ya se dirige hacia allí José para botar el córner. Y vamos a ver si a balón parado por lo menos puede llegar esa, porque en este segundo tiempo, exceptuando el disparo de Cuco, realmente poco más se ha visto. Ahí está el lanzamiento de José sin problema para Rubén, que ataja el balón y que cae al suelo al tropezar con Cuco. Y claro, el portero ahora pues ahora le viene perfecto para perder tiempo. Ahora todo lo que sea ya es pérdida de tiempo, porque claro, ellos el resultado les favorece. Y bueno, y además están mirados, ya que tienen un hombre en punta,
como consecuencia de este saque de puerta, pero que enseguida que el portuense domine el balón, si lo consigue, verá como enseguida se vienen todos más abajo del centro del campo. Ahí está el lanzamiento de Rubén al círculo central, tocando de cabeza Asencio, abriendo a la derecha para José Antonio. Continúa el empate a uno en el marcador, viviéndose en estos instantes el minuto 23 del segundo tiempo. Peleaba por la pelota Asencio, la cubre ahora José Ramón, se la lleva Asencio, que ha venido desde ahí para pelear por ella, no ha podido finalmente llevársela. El balón que le cae a Doña, abriendo sobre José, se rehace del pequeño resbalón, mete José hacia Romero. Vamos a ver Antonio Romero qué es lo que puede hacer en la línea de fondo junto al banderín de córner. Se viene hacia adentro, intenta meter al interior del área. Vamos a ver Cuco, el remate de Cuco y otro para dónde ve Rubén. Vaya parada del guardameta, mano derecha arriba porque ese balón iba a la escuadra. Sí, sí, efectivamente ese balón entraba, ¿eh? La mano ha sido prudencial porque la ha sacado en el momento que el balón ya estaba en la misma esquina de la puerta, en la misma escuadra. El saque de córner de Romero, el balón que queda muerto. Vamos a ver qué es lo que hace Asencio, no ha podido revolverse. Y la saca la defensa del conjunto isleño en primera instancia, ahora en segunda, el patadón hacia arriba. Salta de cabeza Doña, mete para José, qué lástima esa ocasión de Cuco, también como la anterior. Vamos a ver ahora José Antonio, el remate y se marcha fuera. Pegadito al palo derecho ese remate de José Antonio, parece que se está estirando un poquito el Racing, o al menos en ese dominio territorial que tenía, por lo menos ahora ya tiene pegada. Hombre, qué otra solución no tiene, ¿no? Porque enfrenta a un equipo con un jugador menos y en casa tiene el portuense, debe de volcarse totalmente, máxime cuando el San Fernando ha quitado uno de los hombres que tenía en punta y ha metido un defensa más, es decir que... Pero así ni todo le está creando peligro al portuense, porque ellos sí salen bien, ¿eh? Salen bien con el balón dominado. El balón que se pierde ahora por el lateral. Y que va a favorecer al conjunto racinguista. Va a ser José el que ponga el balón en juego, aunque antes se va a producir un cambio con la entrada al terreno de juego del dorsal número 15, Víctor Pecci. Ojo que este es el máximo goleador del San Fernando. Unión Deportiva tiene 9 goles y a mí lo que me ha sorprendido es que se haya quedado en el banquillo. Sale en sustitución de Quique y esperemos que no tenga hoy aquí la suerte, que ha perdido el balón. Muy bien. Y vamos a ver la avanzadilla por la derecha de Nene, que mete para Jesús García. Le roba la pelota por detrás Peque. Sigue Peque con el balón, intenta jugar con su compañero Corta, es agarrado por Nene. Muy bien la falta táctica de Nene, porque así se rearma la defensa. Y el balón que va a ser colgado desde atrás por José Ramón, buscando a Carlos, este que intentaba meter para Barcelona, metió la pierna Asencio, enviándola directamente al lateral. Va a ser Pedro el que bote el balón. Ahora se queja ahí de un jugador del San Fernando de una acción, su compañero que saca. No tenía nada porque se ha restablecido rápidamente. Vamos a ver el contraataque del Racing. Cuco tiene a su derecha Jesús García, intenta la jugada individual. Sigue Cuco, el pase que buscaba José Antonio en el punto de penalti, la rebañó desde atrás Garcés para enviarla a córner. Cuco que sacan corto sobre Romero, el centro de Romero, ese va a ser para el portero. Ojo, de nuevo despeja mal. Y la ha cogido dentro. Se ha cogido bien, ¿no? El público reclamaba que había cogido el balón fuera, pero que va, el balón, ni incluso el balón ha llegado a salir del área. El saque de Rubén, continúan pasando los minutos. Estamos ya en el 27 del segundo tiempo. ¿No has visto fuera de juego ahí, Fernando? No, porque había dos jugadores por detrás, ¿eh?
y además el jugador del Porto incluso venía saliendo. Lástima esas dos ocasiones de Cuco, que ha desbaratado muy bien el guardameta Rubén, porque el Racing realmente pues ve cómo pasan los minutos, continúa con el empate a uno. Y esto hace evidentemente que se crezca a pesar de tener 10 jugadores el San Fernando Unión Deportiva. Ahora la pelota para Ragui, se adentra en el interior del área, intentaba el pase sobre Cuco detrás y el despeje de la defensa directamente a córner. Es el sexto saque de esquina a favor del Racing en este segundo tiempo, el décimo de todo el partido porque botó 4 en la primera parte. Va a ser José de nuevo a la izquierda de la meta defendida por Rubén. Ahí está con pierna izquierda. El despeje de puños del guardameta Rubén. Jesús García empugna con Peque. Se la lleva el jugador isleño. Le va a salir al cruce José Antonio, que ha quedado de retén atrás. Sigue Peque. Y se ha parado el juego antes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha señalado el colegiado. A que se perdió la pelota por la banda, a lo mejor. Pelota por la banda, pero a favor del conjunto del San Fernando. Ve una jugada muy rara, porque el jugador avanzaba con la pelota. Sí, avanzaba solo. A no ser que le metiera la pierna a José Antonio, no nos hayamos percatado. Pudiera ser, ¿no?, la distancia, pero tendría que ser que hubiera salido, pero para llevarse otra vez la pelota a él, ¿no? Debería haber perdido el jugador y haberla continuado, porque se veía una escapada de él. Es el recién salido Víctor Pezzi el que intentaba llevarse la pelota, aunque se impone finalmente Asencio, que manda la banda derecha para José Antonio. Vamos a ver José Antonio, que mete al interior del área. El pase entre Cuco y entre Rawi no terminó de ir para ninguno y lo atajó Rubén, que sacó ya rápido buscando la cabeza de Víctor Pezzi, que le pega el balón. Aunque no tiene ninguna compañía, se va a producir un nuevo cambio en el Racing Portuense, la entrada de Romerito al terreno de juego de un instante a otro. El menor de los hermanos, el hermano de Antonio Romero, Manuel Romero, conocido como Romerito. El despeje de Pedro a campo contrario, ahí está Víctor Pezzi en solitario. Cubre la pelota bien Garci, que la cede detrás para Bocardo. Bocardo que juega de nuevo con Garci. Garci tocando para Jesús García. Este cambia el juego a su izquierda para Asencio. Intentaba meter sobre Romero. Se anticipó Carlos, que juega con Pedro. Pedro toca arriba, corta José. Asencio. Asencio intentaba meter para Cuco. Corta otra vez Pedro. Juega con Peque. Se marcha Peque. La entrada de Doña. Y parece que va a haber la cartulina. Efectivamente, la cartulina amarilla que va a ver Doña, la segunda después de la que vio José Antonio, para el Racing Portuense, que ya va a realizar el cambio con la entrada de Romerito en lugar de Jesús García. Romerito que entra al terreno de juego, jugador que ya había debutado con la plantilla racinguista en este minuto 31. Ya queda menos de un cuarto de hora, minuto 31 del segundo tiempo. La entrada ahora de Romerito. Y vamos a ver si este... El cronómetro va ahora en contra del portuense, porque el portuense, lo máximo que creo yo, vamos, mucho que cambie, podrá salvar otra vez un partido aquí por 2-1, como ya nos tiene acostumbrado cada día la mayoría de los encuentros. Y no se está notando la diferencia de categoría ni en los puestos que ocupa con relación a San Fernando. Un San Fernando Unión Deportiva que se encuentra en la zona media-baja de la tabla, no en puestos de descenso, pero la posición decimocuarta me parece que estaba antes de esta jornada. Ojo, la penetración por la banda derecha de Carlos, intenta llegar, se pierde la pelota por la línea de fondo, afortunadamente para el Racing Portuense, en esa avanzadilla de Carlos. Y el balón que ya está en campo del conjunto isleño. José Antonio sobre Cuco, de nuevo José Antonio, intenta meter para Cuco, vamos a ver Cuco, ahí tiene pegada, y el gol. Gol del Racing Portuense, el tanto de Guzmán Alonso Cuco, que pone el 2-1 en el marcador.
en este minuto 32 del segundo tiempo. La jugada de José Antonio, pared con Cuco, el envío, y esta vez no perdonó, aunque el portero también se la tocó. Yo me creí que se la paraba, ¿eh? Sí, el portero ha estado muy bien, lo que pasa que el balón iba relativamente fuerte y después de portar en el portero, pues ha llegado al fondo de la red. La jugada ha sido buena de contragolpe, un buen pase de José Antonio y por lo visto ha resuelto el marcador de momento para el portuense, pero no se debe descuidar porque a lo largo del encuentro a mí me está agradando mucho la labor del jugador de San Fernando Peque, que unido al delantero este que ha sacado nuevo, Víctor Pezzi, pues que según me indica que es el máximo goleador de este equipo, pues hay que tener mucho cuidado porque no se debe de confiar, ¿no?, en el portuense. A ver si con esto se anima y se amplía un poco más el marcador. Bonita la jugada en la pared de José Antonio con Cuco. Cuco realmente con los dos avisos de antes ya había dado muestras de que, y además últimamente tiene la pólvora seca y está marcando, lleva 6 goles en un mes y medio prácticamente. Sí, es el único jugador que está resolviendo los partidos al portuense, desde luego, es el que está consiguiendo los goles. Además que se ve un hombre que va a cara al gol, ¿no? Es de los que más directamente van hacia la puerta. Y claro, antes ha tenido 2 ocasiones que el portero se la ha parado, ¿no? Y la velocidad de José Antonio por la banda derecha, que esta vez pues vino bien para romper la defensa del San Fernando Unión Deportiva en esa pared que terminó marcando Cuco. Vamos a ver ahora el avance del Racing. Romero, su hermano Romerito, que se lleva la pelota, se adentra en el interior del área, sigue Romerito, línea de fondo, va a buscar el centro. ¡Qué bonita la jugada! Y se ha terminado imponiendo de cabeza Alex, pero estaba Ragui presto al remate. Ahora Ragui, que cede detrás para Romero, el remate de Romero, la parada ahora de Rubén. Vaya jugada. Y el balón de nuevo que se marcha a la esquina. Es el 11º saque de esquina, el saque de Romero, toca Doña, no ha podido remachar Ragui, le ha pasado la pelota justo por delante y no ha podido remachar la pelota. Una auténtica lástima, ¿eh, Fernando? Sí, estaba solo completamente, solamente, yo creo que si el balón le pega en el cuerpo, entra solamente, ¿eh? De lo fácil que estaba y de lo directo que estaba la puerta. Pues restan 10 minutos para el final del tiempo reglamentado. Ahora es Cuco en el interior del área, el taconazo detrás, el remate de Ragui, despeja el portero, el remate de Romerito. Ahora es Romero y alto. Los mejores momentos de fútbol, ha tenido que llegar el 2-1. El saque de puerta que va a efectuar ahora Rubén. Jugando el Racing portuense, Cuco cediendo detrás para Garci. Abre a la derecha sobre Nene. Nene jugando con Asensio, no puede retener el balón, se lo lleva José Ramón. Y realmente yo creo que este gol ya pues es prácticamente un mazazo para este equipo que estaba aguantando con 10, pero que realmente pues no tenía salida. Vamos a ver José Antonio, para la pelota. Se va a la línea de fondo, intenta el centro. Yo no creo que haya salido, ¿eh? Esto me ha recordado la jugada de Joaquín del Mundial y el banderazo también del Linier, ¿eh? Vamos, pero es que es increíble porque estaba bien colocado, situado el juez de línea en esa jugada. Es que si el balón no ha salido, además el reglamento dice que para que se tiene que producir, el balón tiene que salir entero de la línea de... Es que yo creo que ni siquiera ha rozado la cal. No, si no ha llegado hacia salir, siquiera. El error del auxiliar porque ya tenía preparado el centro, el remate Cuco tras el centro de José Antonio.
y lo ha abortado el colegiado. Ahora un pequeño error en el despeje de la defensa. Se rehace José Antonio mandando la pelota, perdón, Asencio, hacia la banda izquierda donde está Romerito. La entrada de Pedro. Y se pierde por la línea de fondo. El último en tocar fue Romerito, con lo cual hay saque de puerta favorable al San Fernando Unión Deportiva. Nos encontramos ya en el minuto 38 del segundo tiempo, 7 para el final del tiempo reglamentado. Racing Portuense 2, goles de Morales y de Cuco. San Fernando Unión Deportiva 1, marcó Peque el 0-1, aunque luego con un gol en cada tiempo el Racing ha podido primero empatar y luego ponerse con ventaja en el marcador. El balón de Carlos se pierde por el lateral, saque de banda favorable al Racing Portuense, que ahora ya pues no tiene ninguna prisa para sacar. Va a ser José el que ponga la pelota en movimiento. Ahí lo hace, buscaba a Cuco, saltó de cabeza a Carlos, ahora lo hace Doña, que despeja en segunda instancia con el pie. El balón le cae a José Antonio, qué control más bueno, ¿eh? La cambia para Cuco, vamos a ver Cuco que va a pisar área. Tiene delante a dos hombres, cede para Romerito, se la llevó larga y le llegó el balón a Rubén, pero esto vuelve a despertar los aplausos del público del Cubillo, que en los últimos minutos está disfrutando con su equipo. Sí, pues sí, efectivamente. Y además yo siempre lo vengo diciendo domingo tras domingo, que a mí el jugador que más me gusta del Portuense siempre es José Antonio, vamos, que porque tiene unas cualidades y hoy la ha demostrado técnicamente, ha demostrado unas cualidades magníficas al recibir el balón como lo ha recibido y el pase que ha efectuado a Cuco. Pues se va a producir ahora la entrada de Aarón al terreno de juego y se va a marchar Rawi. La entrada de Aarón. Es despedido Rawi con aplausos, que ha hecho un gran trabajo pese a no poder marcar. Y entra Aarón al terreno de juego a falta de 5 minutos para el final. En este minuto 85 sacó Garcés, toca de cabeza a Carlos, cubre la pelota Doña, mete detrás, salta Romero, toca a su hermano Romerito, Romero, es Alex. Y se señala falta de Alex, quizá por apoyarse en el contrario. Sí, pero podía haber dejado la ley de la ventaja, el balón estaba en poder del Portuense y podía haber dejado seguir la jugada, aunque estaba un poco en diagonal, pero es más efectiva quizá que está que un balón a balón parado, ¿no? Asencio que abre la derecha para Nene. Nene jugando con José Antonio. Intenta, era Aarón concretamente el que intentaba llevársela. La defensa del San Fernando Unión Deportiva que saca la pelota. Y la patada que recibe ahora Barcelona de Asencio, que es consciente de ello y que pide disculpas al joven jugador isleño y se interesa por su estado. Una acción más del fútbol, de las lógicas que hay. Es así, ha atonado, ¿no? Y no creo que haya habido intención en esto. Lo que pasa es que es una jugada desgraciada del fútbol, ¿no? Pero parece que no tiene nada, vamos, más que nada porque la posición que lo levantan no sería de nada de... Sí, parece que no tiene nada el jugador Barcelona, que debuta en el día de hoy con la camiseta del San Fernando Unión Deportiva aquí en el Estadio José del Cubillo, en un encuentro que de momento, pues, y esperemos que sea así hasta el final, vence el Racing Portuense por 2-1, ya resta muy poquito. Y entre este jugador atendido, los cambios que va a haber y tal, y además que el San Fernando Unión Deportiva pues no se le ve mordiente con 10 jugadores, va a entrar en el terreno de juego el último cambio, José Carlos, en las filas del San Fernando Unión Deportiva. Ha visto cartulina amarilla, nos apunta Fernando Arjona. Garcés, por alguna protesta. No tiene explicación, no tiene explicación, porque después de haber terminado la jugada no le ha mostrado nada a Asencio y cuando están atendiendo al jugador se retira el árbitro y le muestra la tarjeta, es porque ha habido alguna protesta o algo que como consecuencia de la falta, ¿no? Pues vamos a ver cuál es el jugador que se retira para que entre José Carlos, el último cambio que va a realizar Manolo Jiménez en el San Fernando Unión Deportiva.
Ahora se va a proceder al cambio. Un par de minutos que hace que no rueda la pelota desde que se lesionó Barcelona, que precisamente va a ser el hombre sustituido. Se marcha a Barcelona y entra al terreno de juego José Carlos. Alguna instrucción que da Manolo Jiménez, pero realmente la verdad es que lo tiene muy complicado. El jugador que ha salido se ha situado en punta, ¿eh? Otra cosa no le queda, evidentemente, por hacer. Con la derrota por 2-1, Pedro intenta llevarse el balón. Se marcha de dos contrarios, cae al suelo y se señala falta de José. Y aparte va a haber la cartulina amarilla, el lateral izquierdo del Racing Portuense. Ahí está la tarjeta para José. De momento José, Doña y José Antonio lo han visto en el Racing, mientras que en el San Fernando Unión Deportiva lo han visto José Ramón, Barcelona, Carlos, Garcés y aparte Alex vio dos tarjetas, con lo cual se retiró en el minuto 53 expulsado. Va a ser Carlos el que vote esta falta. Estamos ya cerca del final del partido en su tiempo reglamentado. El balón colgado, viene despejando desde atrás perfectamente Garci para enviar el balón a córner, que va a ser el primero del segundo tiempo y el tercero en todo el partido para el San Fernando Unión Deportiva. El Racing Portuense ha botado entre los dos tiempos 11 saques de esquina. Ahí está el saque de corta y ataja perfectamente Bocardo, que agarra la pelota, se echa al suelo y espera que sus compañeros se vayan hacia arriba para sacar el largo ahora. El balón es retenido por José Ramón, pero viene muy bien desde atrás José Antonio para Aarón para robar el cuero. Nene, la pelota que le cae a Aarón, toca muy bien de primeras para José Antonio. Vaya apertura más buena de Aarón. José Antonio que llega con claridad a la pelota, se marcha de su par, llega a la línea de fondo, el centro para Cuco que intentaba el remate y el despeje de Carlos. Ahora el centro otra vez de José Antonio, el remate de Cuco, vaya parada de Rubén, otra parada de Rubén, a doble remate, el último disparo de Aarón que también ha sido retenido. A bocajarro le ha disparado Aarón ahora. Sí, el portero en la segunda parte, desde luego la actuación de Rubén en la segunda parte es magnífica, ¿no? Porque ha salvado, pues concretamente cuatro goles muy claramente, ¿eh? Sí que es verdad, sobre todo en esta doble acción se ha vuelto a ver. Vamos a ver ahora José Antonio, el remate de cabeza, viene desde atrás rebañando la pelota Pedro. Y ha quedado tendido José Antonio en el terreno de juego, ese choque. Fernando, ¿qué resumen podemos hacer del partido? Ya nos estamos acercando al tiempo de descuento y bueno, a esto le queda poco. Flojo. Falta, señalado falta por indicación de al portero. Me imagino que va a ser tarjeta para el portero por la salida de la jugada de José Antonio, ¿eh? Porque, sí, claro, el juez de línea le ha llamado y, como tú me preguntabas el resumen del partido, bueno, pues el partido ha sido un flojo encuentro, donde la primera parte, ya lo hemos dicho anteriormente, ha sido muy, muy floja, que es lo que nos tiene más acostumbrados en los primeros tiempos el portuense, y en la segunda mitad, hasta que no ha llegado el segundo gol, no se ha visto, digamos, peligro efectivamente, ¿no? Ahora, quizá como consecuencia de este 2-1, se han visto las mejores jugadas del partido. Y gracias a ello, tarjeta roja, o una tarjeta roja. Ha visto la tarjeta roja uno de los defensas del San Fernando Unión Deportiva, que estaba protestando, esa tarjeta a Rubén, y ve la cartulina roja. Vamos a ver cuál es el hombre expulsado. Este que se viene meneando la cabeza. Sí, efectivamente, Víctor Pezzi, que estaba ayudando en labores defensivas y que ve la tarjeta roja en este minuto. Roja directa, sí, roja directa, no tenía ninguna amarilla. Algo fuerte le ha tenido que decir, ¿eh?
Pues vamos a ver si se puede poner la rúbrica al partido con el tercer gol en este lanzamiento directo de falta que va a ejecutar Asencio. Al lado de la pelota también se encuentra José Antonio. Ahí va Salvador Asencio, el disparo y otra parada de Rubén enviando el cuero a córner. Vaya tarde que tiene el guardameta, ¿eh? La segunda parte de Rubén, desde luego, ha tenido una actuación genial. Ya son cinco, podemos decir que los goles que ha podido formar, que las cámaras nos demostrarán de lo que estamos diciendo. Y bueno, la actuación ha sido sensacional después de la primera parte que nos ha dado, ¿no? Que ha dudado en muchos balones en la primera mitad, ¿eh? Sí, me pareció un portero de manos blandas en las salidas por alto, pero realmente la segunda parte ha estado inconmensurable. El saque de esquina de José, el punto de penalti, intenta llegar Romero, la pelota le cae a Asencio, cede detrás para Romero. Romero que recorta, el disparo, pega en un defensa, de nuevo Romero, intenta llegar a ella Aarón y sale la contra del San Fernando Unión Deportiva. La pelota que la tiene Carlos, intenta meter arriba para Peque, viene perfectamente por detrás Doña, controlando la pelota y luego incluso la deja muerta para que la toque un rival y se pierda por la línea lateral y favorezca al Racing Portuense. Muy listo Doña en esa jugada para terminar de abortar, creo que pues la última acción de prácticamente de peligro del partido, porque esto tiene pinta de que va a ser sacar y señalar el final. Todavía no ha mirado el colegiado el reloj. Sale Bocardo y ataja la pelota. Ahora ya está mirando el crono el colegiado. Sube la pelota Nene. Nene que toca para José Antonio. Intenta desbordar de nuevo. Se marcha José Antonio. Mete el balón. Estaba... Y se vuelve a señalar fuera de juego de Cuco. Incomprensible, vamos. Es inadmisible ese fuera de juego. Yo no... Es que no explico cómo se puede señalar ese fuera de juego. El saque del San Fernando... Hacia arriba, el balón para Cuco. Cuco tiene cerca a Aarón, intenta meter el balón para Aarón. Vamos a ver Aarón, se escora. El centro chut sobre la puerta que lo ataja Rubén. No pudo llegar tampoco Cuco. Y el final del partido en el Estadio José del Cubillo. Nos felicitamos por una nueva victoria del Racing Portuense, que continúa así en puestos de liguilla de ascenso con esta victoria por 2-1 ante el San Fernando Unión Deportiva. Fernando. Pues sí, efectivamente, con este resultado tan corto 2-1, pero que visto lo que hemos probado después en la segunda parte, a partir del cuando consiguió el segundo gol, el Racing ha merecido un resultado mucho más amplio, por lo menos, sin exagerar mucho, podríamos decir que un 4-1 hubiera sido lo correcto. Pues muchas gracias, Fernando Arjona, por acompañarnos una vez más en estas retransmisiones de los encuentros que realizamos del Racing Portuense. El aplauso general del público hacia sus jugadores. Enhorabuena al Racing y a los racinguistas. Victoria por 2-1 ante el San Fernando Unión Deportiva. Y desde aquí solo nos queda pues darle las gracias por la atención prestada y desearles que pasen una feliz noche. Sí.